Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. Si me escuchan, me pueden dar un feedback. Eh, buenos días, David. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. De parte de Fornec Networking, y tenemos hoy nuestro webinar sobre Microtik, soluciones para WIS. Comenzamos en cinco minutos. Pueden colocar sus preguntas en el chat y se les responderán al final del, del webinar. Eh, buenos días, Brian, José Alexander, Daniela y David. Buenos días, eh, mi nombre es Frank Gutiérrez, parte de Fornei Networking. Hoy estamos presentando MicroTip, soluciones para WIS. Nos lo, lo presenta Luis Aguilar, ingeniero certificado. Cualquier pregunta, por favor, la pueden colocar en el chat y se le responderá al final del webinar. Hola, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, gracias a todos por, por asistir al webinar. Eh, como mencionó Franklin, eh, en el chat pueden ir haciendo sus preguntas, cualquier duda que surja durante el final. Vamos a tratar de darle respuesta a todos. Eh, estamos hoy para el webinar sobre Microte, enfocado en lo que son las soluciones para los proveedores de servicios de interno inalámbrico, los WISP. Me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya cerca de 17 años trabajando con varias tecnologías inalámbricas, varios protocolos. Eh, soy consultor certificado y, y, bueno, trabajando con la marca desde el año 2009. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a, al webinar. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el MicroT RouterOS. RouterOS es el nombre del sistema operativo de los equipos. Micro, tenemos Android, como tenemos Windows, bueno, también tenemos RouterOS. Entonces, todas las configuraciones que se hacen en MicroT, a diferencia de otros fabricantes, se hacen bajo un mismo sistema operativo. Esto es una gran ventaja. no Digamos que no, no se tienen distintas maneras de hacer las cosas cuando estamos trabajando con una misma marca. Entonces, es un punto a favor de MicroT. El hardware de MicroT se llama Router Board. Eh, lo pueden conocer también abreviado por las siglas RB. Entonces, bueno, distintos modelos de router board eh, dependiendo de, de, del requerimiento, del uso que se le quiera dar. Eh, si es wireless, si es para redes, para enrutamiento, eh, si queremos utilizarlo para firewall. Eh, y bueno, bueno, distintas aplicaciones que podemos tener con la marca. En cuanto a las capacidades wireless, bueno, nosotros vamos a estar enmarcados aquí en un protocolo que se llama 11. Eso nos permite hacer qué cosas. Bueno, podemos hacer configuraciones de Access Point, lo que se conoce como AP, configuraciones de cliente, que se conoce como estación, también le decimos típicamente CP, para conexiones indoor, típicamente para despliegue de Wi-Fi, y conexiones eh, outdoor, estamos hablando acá de, de radioenlaces. Podemos hacer conexiones punto a punto opciones punto multipunto, eh, configuraciones de repetidor, configuraciones de malla o mesh, trabajar con distintos tipos de encriptación, eh, trabajar con listas de control de acceso para restringir eh, la conectividad o limitar la conectividad de, de los usuarios inalámbricos. Y también podemos trabajar con protocolos propietarios eh, que son NStream y NStream2, que se conoce como NB2. También podemos hacer despliegues de portal cautivo. Dependiendo del hardware, entonces nosotros vamos a poder trabajar con algunas de las variantes del estándar 802.11, la variante A, la variante B, la variante G, la variante N y la variante AC, que básicamente fueron evolucionando para garantizarnos más velocidad. Todas estas variantes trabajan en las bandas de uso libre de 2.4 GHz y 5 GHz. Y recientemente tenemos una gama de equipos Microti que trabajan en la variante 802.11 AD. Que nos permiten hacer despliegues en 60 GHz. Como les mencioné, el protocolo propietario TDMA, que típicamente utilizamos para los radioenlaces para exteriores, se conoce como NB2. Con estos protocolos, tanto 802.11 nativo como con NB2, podemos hacer enlaces punto a punto y punto multipunto. ¿Qué es un radioenlace? Aunque sé que todos. Todo, tienen el concepto empírico del mismo. Un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir información, para transmitir y recibir datos de forma inalámbrica. No hay ningún medio de conducción por donde esa onda circule, por donde esa señal eh, transite, sino que el medio de conducción es el aire, es el espacio libre. Como es el espacio libre, hay señales que son invisibles para nuestro ojo, pero que realmente están presentes. Y esas señales pueden ser fuentes de interferencia. Es decir, yo puedo interferir la señal de otro, de otro radioenlace y ese radioenlace a su vez interferirme a mí. Eso va a generar degradación del servicio. Entonces, por eso vamos a hablar de algunos conceptos de radiofrecuencia que son fundamentales para que ustedes puedan entender eh, qué esperar de un radioenlace, en qué condiciones puedo sacar el máximo provecho, en qué condiciones puedo limitar la capacidad de mi enlace, pero lograr que funcione mejor. Aquí tenemos gráficamente lo que les estaba mencionando, los dos tipos de enlaces que puedo configurar con MicroTI, enlaces punto a punto, que típicamente lo utilizo para mis enlaces troncales o mis enlaces de backhaul, y los enlaces punto a multipunto, que típicamente lo utilizo como última milla para llevar el servicio al suscriptor, para llevar el servicio al cliente. Es lo que les acabo de mencionar, lo que ven en esta lámina. El punto a punto, típicamente lo utilizo para interconectar mis nodos o puntos de repetición, o también lo pudiese utilizar para un enlace última milla, para ofrecerles servicio a suscriptor que necesita alta capacidad. Y los puntos multipunto, bueno, básicamente para interconectar mis suscriptores, mis clientes finales. Este diagrama que se ve en la presentación es muy útil porque nos muestra un esquema típico de, de la estructura de un WISP. Vamos a hacer aquí algunas anotaciones. Fíjense de borde, que es donde recibimos el Internet. Aquí típicamente utilizamos equipos y de la familia CCR. Son los equipos pensados para grandes despliegues, con altas capacidades, y iguales el, que es el equipo que me maneja toda la administración del ancho de banda hacia mis clientes. Los equipos de acceso, bueno, aquí pudiese tener equipos CCR. CCR dependiendo de la ubicación, pudiese tener equipos como el NetPower, por ejemplo, que son equipos para despliegues 100% outdoor. Y en los routers de nodo igual, dependiendo de la capacidad que yo manejo en bueno equipos CCR, NetPower, equipos RB, por ejemplo el RB4011, simplemente por mencionar algunos modelos. En cuanto a wireless, bueno, aquí se ve perfectamente los enlaces backhaul, los utilizo para conectar mis nodos. Todos estos son enlaces backhaul. Y los última milla para llevarle el servicio a los suscriptores. Entonces vamos a ver qué tipo de radio enlaces son los convenientes para mis enlaces backhaul y qué tipo de radio enlaces son los convenientes para mis enlaces última milla. Un radio, bueno, tiene múltiples elementos en su interior. Vamos a hablar de los más importantes. Hablamos del transmisor, el receptor. Acuérdense que todo radio transmite y recibe. La línea de transmisión, que es el cable coaxial que me permite interconectar el radio con la antena y la antena propiamente. Entonces. El transmisor genera una señal de microondas a una frecuencia determinada, frecuencia y potencia determinada. Esa frecuencia y esa potencia la configuramos nosotros eh, en base a, bueno, a la gama de frecuencias que esté disponible en el equipo y obviamente guiándonos por la normativa donde yo me encuentre. La señal que genera el transmisor es inyectada en la línea de transmisión para que llegue a la antena donde finalmente se propaga hacia el espacio libre. El receptor hace el proceso contrario, recibe en la antena, la demodula, porque es una señal analógica que la debe convertir a, a digital, y luego, bueno, entra al resto de elementos que están internamente en el equipo. Aquí tenemos el diagrama de bloques bien básico de, de lo que es un, un radio. Fíjense lo que les mencioné, cuando yo transmito, bueno, tengo mi información digital, tengo los unos y ceros digitales. Esos unos y ceros digitales, esa información binaria, valido que no tenga errores. Luego hago el mapeo en el diagrama de constelación. Finalmente la modulo para adaptar esta señal digital perdón, a una señal analógica que se pueda transmitir en el aire. Cuando recibo, hago lo contrario de módulo, es decir, la señal analógica que estoy recibiendo en la antena, la transformo nuevamente en unos y ceros. A pesar, estamos, a pesar de que aquí estamos mostrando dos esquemas que se ven separados, acuérdense que todo radio transmite y recibe. Es decir, este proceso lo hace el radio. Ambos procesos lo hace el radio. Vamos a ver los dos tipos de radio que yo tengo en el mercado. Vamos a hablar primero del radio con antena externa. El radio con antena externa, como su nombre lo dice, es un radio que yo debo comprarle una antena e interconectarle cables coaxiales, cables coaxiales que se conocen como PigTail. Tengo varios modelos de, de radio para uso de antena externa, más adelante vamos a ver alguno de ellos. Aquí lo importante es que yo le coloque la antena que sea de adquirimiento que yo tengo. No es lo mismo una antena que yo necesito para un enlace punto a punto, backhaul, a la antena que necesito para ofrecer una, co una cobertura sectorial en, en última milla. Entonces, más adelante vamos a hablar de los tipos de antenas Lo importante es que acá se queden con el concepto de que radio, para antena externa necesita que se le coloque una antena, que no necesariamente tendría que ser de la marca Microtech. Podemos utilizar antenas de otros fabricantes, eh, siempre y cuando cubra la banda de frecuencia con la que el radio trabaja. Por otra parte tenemos lo que es el radio integrado, que a simple vista pa parece una única unidad, a veces la gente piensa que es solo una antena y no realmente es antena, y el radio está en la parte interna y no lo podemos ver. Sigue teniendo los mismos elementos, está el radio interconectando la antena que está acá adentro. Con unos cables coaxiales bien pequeños y por acá está el radio. Algo así como lo, en el dibujo que estoy haciendo. Entonces tiene los mismos elementos. La diferencia está en que esta antena yo no la puedo cambiar por otra. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado. Si yo compro un radio con antena integrada, tengo que validar que las características de la antena estén adaptadas al requerimiento, a lo que yo necesito. La frecuencia, el primer valor que nosotros debemos configurar en un radioenlace. Básicamente nos dice el número de ciclos que genera la onda del radioenlace. A su vez, esa onda tiene un que se conoce como longitud de onda, que es la distancia que recorre la señal desde un punto de inicio hasta que vuelve al mismo punto. La longitud de onda Vamos a ver, cuando las frecuencias son altas, tenemos longitud de onda cortas Cuando las frecuencias son, son bajas, tenemos longitud de onda larga. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, para la frecuencia 2.4, la longitud de onda, si hacemos el cálculo, son 12.43 centímetros. Si lo comparamos con la longitud de onda de 5 GHz, que es una frecuencia más alta que 2.4, fíjense que la longitud de onda ahora es más pequeña, ahora es 6 centímetros. Entonces eso nos permite mostrar los siguientes principios. Mientras la longitud de onda es más larga, voy a tener mayor alcance, es decir, que yo voy a tener mayor alcance con las frecuencias bajas. Otro principio, mientras más larga la longitud de onda, atravesará y rodeará mejor los obstáculos. Es decir, con las frecuencias bajas voy a tener una zona de cobertura mayor y me va a permitir inclusive superar obstáculos. Les puedo poner un ejemplo familiar para todos, la telefonía celular, que funciona en frecuencias bajas que van entre 800 a 2000 MHz. Esas frecuencias son capaces de superar obstáculos. Nosotros estamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestras oficinas y tenemos señal y cobertura celular a pesar de que hay, hay paredes y puertas de por medio. ¿Por qué? Porque la frecuencia es baja. Otro principio: mientras más corta es la longitud de onda, transportar mayor información, mayor cantidad de datos, pero será más susceptible a factores externos como la lluvia. Entonces, las frecuencias altas me permiten alcanzar mayor velocidad, pero menos distancia. Y las obstrucciones son capaces de degradar mi señal al punto tal que pueden generar un corte. Por ejemplo, lo que se conoce como atenuación por lluvia. Ah, bueno, para mencionar algo acá, para, para que tengan una referencia, ya que hablé de la lluvia, a partir de... 10 GHz, debo tomar en cuenta la lluvia como un factor de atenuación. Es decir, debo tomar en cuenta la lluvia al momento de realizar mis cálculos. Frecuencias menores a 10 GHz, podemos hablar de manera general que la lluvia no nos afecta tanto. A las unidades de potencia, nosotros... Normalmente, cuando estamos trabajando con radioenlaces, seguramente ustedes lo, lo han percibido, siempre hablamos de decibeles, de los dBs. Señal de menos 50 dBs, estoy transmitiendo con 23 dBs, tengo una atenuación de 15 dBs, siempre hablamos de decibeles. ¿Por qué utilizamos decibeles? Porque la unidad de energía original, de, que son los milivatios, me permite cuando hablo de potencias de resección, obtener unos valores que son muy bajos. Por ejemplo, un valor típico de potencia de resección pudiese ser 0.1 milivatios. Cuando hago cálculos con esos valores tan bajos, las operaciones se hacen un poco más complejas. ¿Qué, qué, qué decisión se tomó en su momento? Bueno, vamos a transformar estos vatios mediante una relación logarítmica y expresarlos en decibeles para que sean más sencillos los cálculos por eso es que utilizamos decibeles es importante saber que las potencias son en milivatios y siempre son positivas no tenemos potencias negativas ah, que cuando yo convierto 0.0001 milivatios mediante la relación logarítmica se expresa en decibeles con un negativo, bueno eso es otra cosa pero los valores siguen siendo positivos en milivatios. Como les mencioné cuando comenzamos, acá vamos a estar enmarcados en dos protocolos, dos estándares: 802.11 y NB2. NB2 se basa en el acceso múltiple por división de tiempo, que se conoce como TDMA. A diferencia de 802.11, TDM lo que hace es distribuir el tráfico de los clientes en unidades de tiempo para la descarga y para la subida. En las láminas siguientes vamos a hablar un poco de cómo funciona cada protocolo, cómo funciona 802.2 de una TDMA y las diferencias que hay entre uno y el otro. Les mencioné también que nosotros acá trabajamos en bandas de uso libre que son 2.4 y 5 GHz. ¿Por qué son de uso libre? porque no requieren de ningún permiso especial por parte de las autoridades o el, o el ente regulador de las, de las telecomunicaciones en cualquiera de los países donde ustedes se encuentren. Es decir, que yo puedo adquirir un equipo para uso libre, hacer el despliegue y no tengo que pedir permiso, no tengo que pagar. No obstante, sí si debo cumplir la normativa en cuanto a la potencia máxima a aplicar, en cuanto a los canales a utilizar. Pero en línea general... Todo lo demás eh, es de uso libre, es gratuito, es sin permisología. Son lo que se conoce como los canales sin licencia o, o de banda libre. Esta gráfica que la pantalla nos muestra, entonces, las distintas frecuencias que yo tengo en la banda libre de 5 GHz. Dependiendo del país donde me encuentre, puedo utilizar todas las frecuencias. De la solo unas porciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos acá un amigo conectado de nombre David Miranda, que está en Miami, bueno, en Estados Unidos, típicamente los canales a utilizar en la banda de 5 GHz son que los que puedo utilizar en el resto de Latinoamérica. Entonces, en Estados Unidos son un poco más restrictivos en cuanto a los canales. Por eso es que tenemos equipos que son versión US, versión americana, y tenemos equipos que son versión internacional nacional, porque el hardware internamente es diferente. En cuanto a microtic, ¿qué frecuencia soporta el hardware? Fíjense, típicamente si estoy en la banda de 2 puedo trabajar de 2192 hasta 2539 y si estoy en la banda de 5 de 4920 a 6100. Acá estoy hablando de equipos versión internacional. Dije, los equipos versión US están un poco más limitados. Yo les mencioné que yo puedo establecer dos tipos de reenlace, punto a punto y punto a multipunto. Entonces estamos a hablar de configuraciones y de requerimientos que debo cumplir para que mi equipo pueda trabajar en un rol o en otro rol. Si yo quiero que mi equipo sea AP de un enlace punto a punto, Necesito que tenga como mínimo licencia nivel 3. ¿Dónde veo la licencia de mi equipo Micro? te Voy a ir al menú System License. Ahí me aparece la licencia que tiene mi equipo. Normalmente cuando el equipo yo lo compro ya viene con una licencia. No obstante, yo pudiese comprarle una licencia de nivel superior y cargarse. Entonces, repito, cuando mi enlace es punto a punto, el equipo que va a hacer el rol de la P debe tener tener como mínimo licencia a nivel 3 y se puede configurar como bridge. La estación de ese enlace, como mínimo nivel 3 y la configuro como station bridge. Cuando mi enlace punto, punto las estaciones siguen siendo igual el requerimiento mínimo es licencia a nivel 3 y las configuro como station bridge. Pero el AP necesita ser licencia a nivel 4 para poder soportar el modo AP bridge que es el modo punto multipunto. Entonces, en resumen, si es punto a punto con que los dos equipos tengan licencia a nivel 3 es suficiente. Si es punto multipunto necesito que la P tenga por, por lo menos licencia a nivel 4. Entonces, punto de atención. ¿Dónde configuro ese modo? ¿Dónde configuro el modo en el cual mi equipo va a funcionar? Bueno, me voy al menú Wireless, me voy a la pestaña Wi-Fi Interface, le doy doble clic a la interfaz Wireless y luego me voy a la pestaña Wireless. Ahí es donde defino el modo, si es AP Bridge, acuérdense que necesito licencia a nivel 4 o si es Bridge, que ahí me sirve licencia a nivel 3. Aquí mismo, en este mismo menú, defino si mi equipo va a ser estación Bridge, si es que... Ese es el rol que va a tener. La frecuencia la frecuencia la configuró en el campo que se llama frequency. Ahí defino la frecuencia con que quiero. Ver. Es fundamental que nosotros antes de seleccionar la frecuencia hagamos un análisis de espectro para validar qué canales están disponibles y cuáles no. De esto vamos a hablar en, en las siguientes láminas. Entonces, yo sé que determinada frecuencia está disponible, bueno, la configuro. Esto es en el AP. Aquí estamos hablando de las configuraciones que se hacen en el LAP. En la estación, el campo frequency no es tan relevante. Nos interesa más el campo que se llama list Ahí yo voy a colocar la frecuencia o las posibles frecuencias que el AP pudiese tener. Una recomendación útil para ustedes. Bueno, como el campo Scanlist permite desplegar varias ventanas, coloquen en la primera ventana la frecuencia con que el AP está configurado actualmente y en la segunda ventana de algo abierto. Por ejemplo, si ven la imagen, de, ahí dice de 4900 a 6000. Eso garantiza que si el AP se cambia de frecuencia por algún motivo, por interferencia, la estación se reconecta automáticamente. Otro campo mandatorio que debe coincidir es el que se llama SSID. El SSID o nombre de la red debe ser exactamente el mismo en el AP y las estaciones. Se vamos a hablar de cómo funciona 802.11. Recuerden, MicroTIC es el único fabricante que permite trabajar en 802.11 y en TDMA a decisión del usuario. Es decir, yo puedo valorar 802.11 y si me gusta su funcionamiento, puedo hacer que toda mi plataforma funcione bajo este protocolo o cambiar a NB2, que se basa en TDMA. Entonces, es el único fabricante que te da la libertad de este protocolo. Si hablemos primero de 802.11. Este protocolo, vean la siguiente animación. Las estaciones antes de comunicarse con el AP escuchan, escuchan a ver si hay señales en el espectro. Si ellas ven señales en ese momento, no hablan. Cuando ellas detectan que ya las señales no están, entonces solicitan el derecho de palabra. Si el AP les garantiza el derecho de palabra, es que se establece la comunicación. Entonces es un proceso que se repite periódicamente. La estación primero escucha. Si ve que el medio está libre, le dice el AP permiso para hablar. El AP, si no se está comunicando con nadie más, le dice permiso concedido. Y se lleva a cabo la comunicación entre el AP y la estación. ¿Qué problema tiene este protocolo? Que si dos estaciones no se ven entre sí, no se escuchan. Entonces, una estación. Es probable que solicite el derecho de palabra y cuando lo resulta que esa señal que envió para solicitar el derecho de palabra colisiona con una comunicación que ya se estaba estableciendo. Vamos a hacer un dibujo acá para que lo vean mejor. Pensemos que esto es una. Acá está una torre con el AP y que por acá el AP se está comunicando con una estación y por acá se está comunicando con otra estación. Si se fijan, estas estaciones no se ven entre sí. Ya de por medio. Entonces, cuando esta estación escucha, es probable que no escuche esta comunicación que se está llevando a cabo. Y ella hace, ¿qué hace? Envía su señal de permiso para hablar, que se llama Request to Y esa señal que va a hacer va a colisionar con esta comunicación que ya estaba establecida. Entonces, 802.11, lamentablemente. Genera colisiones. Por eso, la mayoría de los fabricantes decidieron cambiar el 802.11 por TDMA, que funciona de la siguiente manera. Ah, bueno, antes de hablar de, de, del TDMA, donde yo defino qué protocolo voy a utilizar en el campo que se llama Wireless Protocol. Aquí puedes escoger si es 802.11 o si es nv 2 entonces veamos cómo funciona en NB2, que se va a MEA. Vamos con la animación. Si se fijan, a diferencia de 802.11, donde cada estación pedía el derecho de palabra, acá no. Acá hay un tiempo destinado para que cada estación se pueda comunicar. Entonces ya no hay que pedir derecho de palabra, entonces ya no tengo el problema del nodo oculto y ya no tengo esas colisiones, sino que cada estación le va a llegar su momento de hablar. Es la gran ventaja que ofrece TDMA, que en el caso de MicroTI se llama NV2. Entonces debo configurar todos mis equipos, si es un sistema punto multipunto, todos bajo el protocolo NV2. ¿Dónde lo hago? En el campo que ya les mencioné, Wireless Protocol, ahí selecciono NB2. ¿Qué mejoras tengo con el NB2? Bueno, mejoró la capacidad, mejoró la latencia, especialmente en redes punto multipunto. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné, el problema del nodo oculto. Y acá no tengo ese problema. Entonces, ya esa colisión o esas colisiones las evito. Por supuesto, todavía puedo tener colisiones es generada por interferencia de los radioenlaces vecinos. Eso no lo puedo evitar. De eso vamos a hablar más adelante. Pero por lo menos mejoro el desempeño interno de mi sistema. Entonces, hablando de colisiones, hablando de interferencia, vamos a hablar del espectro. El espectro de una señal, lo que se conoce como máscara de transmisión, son el conjunto de frecuencias que abarca esa, esa señal en un espacio determinado. Por ejemplo, si yo configuro como frecuencia 5180 y defino el ancho de canal en 20 MHz, entonces yo voy a ocupar 20 MHz en el espectro. Esta va a ser mi máscara espectral. 20 MHz. Esta es mi máscara espectral y aquí en el medio está 5180. 5180, ocupo 10 MHz hacia la derecha y 10 MHz hacia la izquierda para un total de 20. Esa es la máscara espectral. Ese es el espacio, de hecho, un poco más que buscar que esté disponible cuando hago el análisis de espectro para no interferir a los vecinos. De hecho, la cosa es mucho peor a como se las dibujé, porque los 20 MHz, efectivamente, yo los. Tengo en la parte superior de la máscara espectral. Resulta que toda máscara espectral genera unas bandas laterales que pueden llegar a ocupar hasta 20 MHz más hacia la izquierda y 20 MHz derecho. Entonces, en total, yo puedo ocupar por una simple máscara de 20 MHz configurada en mi radio hasta 60 MHz en el espectro. Si tengo configurado el ancho de canal en 40, entonces puedo ocupar hasta 120. Ni hablar de 80 MHz. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Debo tener siempre disponible en el espectro no solo los 20 MHz, sino un poco más para realmente no interferir y que me interfieran. Entonces tenemos los siguientes gráficos. La máscara espectral no es un rectángulo como a veces... La podemos conseguir si la buscamos en Google. Si nosotros googleamos cómo son los canales en 5 GHz, a veces nos los dibujan así como rectángulos, no, no son así, son así como lo ven en la figura del lado derecho. Entonces, dos canales que estén contiguos, contiguos es que están uno al lado del otro, que pareciera, si nos guiamos por Google, que no se interfieren, realmente se interfieren y bastante. ¿Qué es el bonding de canales? El bonding de canales es cuando yo agrupo canales de 20 MHz para crear canales más altos, por ejemplo, como 40, 80 o 160. Entonces, un canal de 20 MHz realmente son dos canales de 20 agrupados. ¿Qué pasa cuando yo cambio de 20 a 40? Bueno, cuando yo paso de 20 a 40, en la teoría voy a duplicar mi capacidad, porque obviamente aquí cabe más información que aquí. Pero en la práctica tengo dos problemas muy importantes. El primero, las bandas laterales que me hacen ocupar mucho más espacio en el espectro. Entonces ya saben, con un canal de 40, puedo ocupar hasta... 120 en el espectro que a veces no los tengo disponibles. El otro problema es que cuando paso de 20 a 40, pierdo 3 dB. Y si 3 dB, yo hago la conversión a vatios, realmente estoy perdiendo la mitad de la vatios, lo cual es bastante. Entonces, cuando paso de 20 a 40, pierdo potencia. Es decir, que un enlace que a lo mejor está funcionando muy bien en 20 MHz. Cuando lo paso a 40 ya no funciona tan bien. Entonces tengo que tener mucho cuidado con los cambios de canal. ¿Dónde defino yo el ancho del canal, el ancho de mi máscara espectral? En el campo que se llama ancho de canal o channel width. Acá tengo todos los anchos de canales configurables en mis enlaces. MicroTech. Ahora bien, cuando tengo 20 MHz es muy fácil saber dónde estoy ubicado porque, ya les mencioné el ejemplo, si esto es 20 y mi frecuencia es 5180, bueno, tengo 10 para acá y 10 para allá, es decir, que comienzo en 5170 y termino en 5190. Allí está muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando el canal es de 40 o de 80. Yo ya les dije que si el canal es de 40, son dos portadoras de 20, y cuando el canal es de 80, son cuatro de 20 que están una al lado de otra. Ahora bien, de estas cuatro o de estas dos, una sola es la que va a tener la frecuencia que yo configuro en el radio. Bueno, resulta que donde yo sé... ¿O cómo yo sé dónde queda esa frecuencia y ese canal principal? Bueno, depende de cómo configure el equipo. Por ejemplo, vean la gráfica. Si yo configuro mi frecuencia central como 5100 y lo acompaño de las siglas ECEE, -E -E, lo que le estoy diciendo es que de los cuatro canales de 20 que voy a tener, la frecuencia central va a estar de segunda. Y el resto van a ser los canales de extensión o canales adicionales. Eso me permite saber qué tanto ocupo eh, frecuencias en el espectro y hacia dónde lo ocupo, si más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Entonces yo puedo jugar con eso. Les mencioné que es fundamental hacer un análisis de espectro para saber si las frecuencias están disponibles o no. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de cómo se ejecuta el análisis de espectro que se llama history, history. Se hace desde la consola, desde el terminal. Yo voy a abrir Winbox y voy a presionar el botón que dice New Terminal y voy a ejecutar el comando que se ve acá, interface wireless spectrum rango y defino un rango que yo quiero evaluar. Y espacio y le digo el nombre de la interfaz wireless. Entonces acá estoy evaluando determinado rango. ¿Qué debo bu buscar yo? Yo debo buscar lo que esté más azul o negro porque son los canales que están disponibles. Por ejemplo, toda esta área está disponible, toda esta área está disponible. Todo lo contrario, lo que vea más rojo o amarillo es que está ocupado. Entonces, si yo quiero configurar un enlace, bueno, ¿qué frecuencias pudiese usar según esta gráfica? Bueno, cualquiera que esté en este rango o en este rango, que es lo que se ve más disponible. ¿Qué debería evitar yo? Frecuencias que estén en este rango, frecuencias que estén en este rango, porque son las que están más utilizadas. Más allá del análisis de espectro que nos permite saber si tengo canales o no disponibles para desplegar mi radio enlace, yo debo hacer cálculos para ver si el enlace es factible. Las señales de radio no llegan hasta el infinito. no. Las señales de radio tienen su límite. Y ese límite lo debo comparar con la hoja técnica del equipo donde el fabricante, en este caso y me dice, mira, para que tu radio funcione necesitas como mínimo este valor de señal. Bueno, para yo saber eso debo hacer un cálculo. Entonces, vamos a partir de los cuatro pasos obligatorios antes de hacer un despliegue de un radioenlace. El primero es saber cuántos megas necesito. Es obligatorio, porque los radioenlaces no se configuran igual. No es lo mismo la configuración de un radioenlace para transportar 5 megas que la configuración para transportar 300. Configuraciones totalmente diferentes. Por eso es que necesito saber cuántos megas quiero transportar por el radio. A, ah, por ejemplo, este radioenlace yo lo quiero para interconectar los dos nodos que tengo entre la ciudad A y la ciudad B y necesito pasar 300 mega. En bueno, esos son los megas que necesito. Por el contrario, no, este radioenlace es para llevarle el servicio última milla a una casa que está en una zona rural y lo que necesitan son 3 mega. Bueno, esos son los megas que necesito. Paso 2. Voy a visitar la página mssindex.com para visualizar cuál es el data rate y su equivalente en throughputs que definí en el paso 1. Entonces, busco en la tabla dónde están los 4 megas, los 5 megas, los 100 megas que quiero en mi radio enlace y en función a eso voy a ver qué es la que es capaz de darme esa capacidad. Entonces aquí vamos con el segundo concepto importante, la modulación. Les puedo poner un ejemplo. Nosotros, el, el ser humano, cuando hablamos también modulamos, porque nuestra voz es una señal analógica que cuando la recibe nuestro sistema auditivo la procesa, la demodula y bueno, le da un significado a esa señal. Si nosotros queremos transmitir mayor información en menos tiempo, tenemos que hablar más rápido, obligatorio. Entonces, seguramente ustedes, dependiendo del país donde se encuentren, sabrán que hay estados, hay regiones donde quizás hablen más rápido que en otros. Bueno, esos que hablan más rápido transmiten más información en menos tiempo. Pero tiene una desventaja, que si yo hablo más rápido, hay más probabilidad de que la persona no me entienda. Entonces... Tengo que velocidad. Eso es bajar la modulación. Lo mismo ocurre con los radios. Si quiero transmitir más velocidad, más capacidad, debo usar modulaciones más altas, pero esas modulaciones más altas son más a su interferencia. Todo lo contrario. Si yo quiero tra transportar pocos megas, voy a configurar una modulación baja en mi radio. Y eso va a hacer que, a su vez, el radio. El radio enlace esto más robusto ante la interferencia muy bien entonces una vez que yo ya sé qué modulación es la que quiero utilizar voy a buscar en la hoja técnica del radio sí esta hoja que nadie lee bueno la vamos a empezar a utilizar esta hoja que nadie lee ahí vamos a ver cuál es el valor mínimo de señal que necesita el radio eso se llama sensibilidad para poder trabajar en la modulación que preseleccionamos Finalmente, teniendo toda esa información, procedo a hacer el cálculo. Entonces, acá un poco el resumen. Fíjense, esta es la tabla MCS Index. Pensemos que nuestros requerimientos son 30. Ok, ese es mi requerimiento. Eso es lo que yo necesito transportar en el radioenlace. Muy bien. Yo les quiero mencionar algo. Todo lo que viaja en el radioenlace no es el throughput. Hablamos de throughput como la carga útil, los datos que nos interesan. Pero en el radioenlace también viaja información de control, información de control para que el radioenlace funcione adecuadamente. Parte del protocolo. Les pongo nuevamente un ejemplo. Imagínense que ustedes van a conversar con alguien, que van a conversar con su jefe. Si nosotros queremos conversar con nuestro jefe, hay que cumplir un protocolo. ¿El protocolo cuál es? Bueno, buenos días, señor. José, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció? Porque es el jefe, entonces nosotros nos acostumbramos a tener ese protocolo eh, antes de poder plantearle lo que queremos decirle. Entonces, ¿qué es el tropo? El tropo es lo que yo quiero decirle, señor, señor José, yo quiero un aumento de sueldo, eso es el tropo. Pero gasté tiempo y gasté capacidad preguntándole por la familia, que cómo durmió, que cómo amaneció, que si ya desayunó, eso es el protocolo. Entonces, en los radios Enlace funciona igual. Yo pierdo 30% de capacidad en las cabeceras del protocolo. Entonces, cuando yo voy a la tabla MSS Index y veo que la modulación MSS 7 me ofrece 6 megas, por ejemplo, 65, pensemos en el peor escenario, resulta que para yo llevar eso a Trouple le tengo que quitar el 30%. Entonces multiplico 65 por 0.7 y eso me da 45 megas. Ah, esos 45 son un poco más de los 30 que necesito. Entonces, perfecto, me sirve para lo que yo quiero. Me sirve esta modulación. Entonces, siempre hagan ese ejercicio. Busquen ese la capacidad que ustedes esperan. Le quitan el 30%, y eso es realmente tropo, pero tropo teórico. El tropo práctico necesita evaluar las condiciones del enlace, si hay interferencia, etcétera, etcétera. Pero eso, bueno, y eso se evalúa en campo. Ahora. Ahora estamos teóricos. Entonces, perfecto. Voy a utilizar la modulación MCS7. ¿Por qué necesito saber esta información? Porque ahora me voy a la hoja técnica. Sí, la que nadie lee. Me voy a las especificaciones wireless de mi equipo, del equipo que sea, equipo QRT, un equipo LHG, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Fíjense, la hoja técnica me dice: mira, para que tú puedas trabajar con la modulación MCS7, Necesitas como mínimo un nivel de señal de menos 75 dBm. Fíjense la diferencia. Si yo quiero trabajar con la modulación más baja, que me va a permitir transportar si a lo sumo 3 megas, no necesito tanta nivel de, tanto nivel de señal. Necesito ahora solo menos 96, ese es el mínimo. Vean la diferencia. De hablar rápido a hablar más despacio. Otra diferencia notable por algo la resalté aquí en la lámina. La modulación más alta no te permite transmitir con la máxima potencia, todo lo contrario. Debes transmitir con menor potencia. ¿Por qué? Porque cuando el radio gasta más energía en modular, le queda menos energía para transmitir. Sentido común. Si ustedes tienen su computador y en AutoCAD abren Photoshop, abren Excel, de, eh, abren un video de YouTube. ¿Qué va a pasar con el CPU? Obviamente consume más. Entonces tiene menos energía disponible para otras cosas. Lo mismo ocurre con los radios. Si gasto más CPU modulando, me queda menos energía para transmitir. Entonces tenemos que ver la hoja técnica. ¿Qué pasa si no la veo? Y yo obligo que mi equipo transmita. A máxima potencia con la mayor modulación, bueno, probablemente lo queme. Entonces es importante leer la hoja técnica. ¿Dónde yo configuro las modulaciones en mi radio MicroTI? Que es otro punto importante. Esto es algo que yo puedo hacer en MicroTI y en otros fabricantes. Escoger las modulaciones con que quiero trabajar. ¿Dónde lo hago? En la pestaña HTMCS de mi interfaz wireless. Acá yo selecciono. Fíjense que hay dos campos, uno que se llama support y uno que se llama Basic. En el support selecciono las modulaciones con que quiero trabajar en función al throughput que yo espero, los 45 megas que ya mencionamos. En el Basic, típicamente selecciono la modulación más baja, que esto solo lo necesito para las tramas de control. Entonces, para las tramas de control no necesito tanta modulación. Entonces, lo que tienen en pantalla es una configuración típica de un enlace. Hagamos el cálculo entonces rápidamente. Acá estoy colocando que la frecuencia es 5180, que la distancia del enlace son 36 kilómetros, recuerda, este es un ejemplo, la distancia puede ser más o menos, igual hay que hacer el cálculo, que la potencia de transmisión son 23 dB, porque la que la baja técnica me recomienda es esa potencia. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Calculo la pérdida de espacio libre, ¿qué es eso? Esa es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. Acuérdense que las señales no se propagan hasta el infinito, no tienen su alcance. Es como la voz. Cuando ustedes están hablando con alguien, si se empiezan a alejar, hay un momento que la otra persona no la escucha. ¿Por qué? Porque la señal que generamos nosotros, nuestra señal vocal, se va atenuando en el aire. Entonces, ¿cómo se calcula la pérdida de espacio libre? Bueno. Una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia en gigahertz. Eso me da un valor de 137 dB. Ustedes pudiese preguntar, Luis, ¿ese cálculo hay que hacerlo a mano? o No. Eso lo hacen con cualquier simulador. Hay muchísimos simuladores en la red. Uh, eh, Micro tiene su propio simulador. Lo sea, pueden usar el, ustedes. Una vez que yo sé cuánto es la pérdida que va a sufrir la señal. En el aire, ahora sí calculo mi potencia, que es la suma algebraica de potencia de transmisión, ganancia de las do dos antenas, menos la pérdida de espacio libre menos la pérdida de los cables que utilizo para interconectar mi radio con la antena. Eso me da un valor, fíjense, menos 56. Ese valor es el que yo voy a comparar con la hoja técnica para ver si me inactible o no. Entonces. Aquí tenemos un ejemplo, acá tenemos un ejemplo con los datos precisamente que les mostré. ¿Qué nos decía la hoja técnica para MSS7? Que la ponga 19. Aquí vamos a hacer un ejemplo con unos equipos SXT, que seguramente lo conocen, que son las antenas cuadradas bien pequeñitas. Bueno, esas antenas tienen una ganancia de 16 dBI. Pensemos que vamos a utilizar la enlace corto. Estas, estas antenas no te permiten llegar muy lejos. De 1.2 kilómetros y en la frecuencia 5875. Muy bien, hagamos el cálculo. La pérdida de espacio libre es 109.24. Potencia de recepción, bueno, potencia de transmisión, 19 más ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, menos la pérdida de cable. Aquí la pérdida es despreciable porque la antena es integrada, me da menos 58. ¿Qué dice la hoja técnica? Que el enlace necesita como mínimo menos 75. Entonces yo estoy separado 16 dB del mínimo. Eso hace que mi enlace sea factible. Se recomienda que yo por lo menos esté 10 dB separado del mínimo. Y lo estoy logrando. ¿Qué otra cosa debo tomar en cuenta? Que es fundamental el piso de ruido. El piso de ruido debo medirlo en el sitio. Para que un enlace sea exitoso, y este es un tip muy importante, me gustaría que no les olvide. Para que un enlace sea exitoso, mi señal debe estar separada del piso de ruido por lo menos 30 de Entonces, si yo medí el ruido en sitio y me dio 93, estoy logrando eso. Puedo trabajar con la máxima modulación. Esta tabla, que es fundamental, nos dice cuál es la relación señal-ruido a mínima que necesito para los distintos tipos de modulación. Fíjense, MSS7, que es la modulación del ejemplo, necesita como mínimo 25. Pero si queremos trabajar con emulaciones más altas, necesito más. Entonces, ustedes hagan un ejercicio mental. Siempre traten de que su nivel de señal esté 30 dB por encima del piso de ruido. Con eso, tienen gran probabilidad de éxito. En cuanto al cálculo, lo que les mencioné, no hay que hacerlo a mano. Aquí tienen el link del simulador de MicroT, o pueden usar el simulador de. Lo importante es que ustedes. Ubiquen, gracias al simulador, el nivel de señal del cálculo y lo comparen con la sensibilidad que está en la hoja técnica y con el piso de ruido. Esa es la tarea. En cuanto a la interferencia, bueno, necesitan obligatoriamente utilizar un analizador de espectro, porque hay muchas señales en el aire, señales que generan ustedes mismos y señales de la competencia. Si ustedes son un proveedor de servicios, seguramente en el sitio donde están ubicados no están solos, sino que hay otros equipos de la competencia. Entonces, si ustedes por error se ubican en la misma frecuencia o una frecuencia muy cercana de la competencia, ustedes los van a interferir y ellos lo van a interferir ustedes. Acuérdense de esto. Si yo tengo dos canales contiguos, un canal al lado de otro, va a ocurrir que voy a generar interferencia de canal. ¿Eso qué es? Que no estoy montado exactamente en la misma frecuencia, pero estoy en una frecuencia que está muy cerca. ¿Eso qué hace? Pérdida de capacidad y tropo. Y retransmisiones. ¿Qué es retransmisiones? Imagínense que ustedes están hablando con alguien y no entienden lo que esa persona le dice. ¿Qué le van a decir ustedes? Por favor, Carlos, repite que no te entendí. Eso es una retransmisión. Eso ocurre en los radioenlaces. Más interferencia tenga, más retransmisiones voy a tener y realmente entonces estoy desperdiciando el tiempo. ¿Dónde yo veo las estadísticas del radio para validar cuál es el piso de ruido? Cuál es la relación señal a ruido. En mi interfaz wireless en la pestaña que se llama registration, la pestaña de registro. Fíjense, acá está lo que se llama Signal to Noise, relación señal a ruido. ¿Qué es eso? Eso es qué tantos DBs, qué tantos decibeles estoy separado del piso de ruido. Si esta es mi señal y está en menos 50 y el piso de ruido es menos 90, ¿cuál es mi relación señal a ruido? La diferencia que tengo. ¿Qué les dije yo? Que tratemos de que la relación señal a ruido siempre esté por encima de 30 para que sea exitosa la comunicación. Y otra estadística es fundamental que yo valide, el CCQ. El CCQ de un enlace me dice qué tantas tramas se están retransmitiendo. Por ejemplo, un CCQ de 90%, que es bueno, lo que me dice es que 10% de las tramas, 10% de la información que viaja en el enlace, se está retransmitiendo por problemas. Todo lo contrario, un CCQ de 10%, que es malísimo, me dice que el 90% de las tramas se retransmiten. Es decir, un enlace que no sirve. ¿Dónde yo veo el CCQ? En la... En el... ¿dónde, precisamente donde dice XCQ. A su vez, en el campo que se llama TXRate y RXRate, me muestra la modulación que está usando el radioenlace. Típicamente un CCQ alto coincide con una modulación alta. ¿Cómo funciona un radioenlace si lo dejo en auto? Él va a tratar de trabajar en la modulación más alta. Como no puede, va a pasar a una más baja. Si no puede en esa, va a pasar a otra más baja. Y si no puede, va a pasar a una más baja. Si el problema se corrige, él va a tratar luego de ir a la modulación más alta. Ok, vamos a hablar de las antenas que yo puedo utilizar. ¿Qué tipos de antenas según mi requerimiento? Lo primero que yo tengo que ver en la hoja técnica, si nuevamente hablo de la hoja técnica, es el patrón de radiación. Este patrón nos muestra cómo va a ser la propagación que genera la antena. ¿Cuántos grados de apertura va a tener? Por ejemplo, este gráfico nos muestra una antena que debe tener cerca de 20 grados de apertura. Cuando yo quiero un enlace punto a punto, debo buscar la antena con el menor grado de apertura posible. Cuando es punto a y punto Bueno, que ese grado de apertura coincida con la zona que yo quiero cubrir en función a dónde están ubicados mis posibles suscriptores. Entonces, por eso es que tengo en las antenas directivas y antenas sectoriales. A su vez, nuestros equipos utilizan una configuración que se llama MIMO. MIMO es básicamente que yo propago dos señales simultáneamente, una que se propaga de forma... Y una que se propaga de forma horizontal, como se ve en la figura. Entonces, acá nos muestran un patrón de radiación, bueno, de, que de, de los dos tipos de propagación. El patrón de radiación me muestra el lóbulo principal, que es este que estoy resaltando en la imagen dependiendo del tipo de antena también puede ser que se generen lóbulos secundarios. Esos lóbulos van a servir lamentablemente también para irradiar energía y para recibirla. Es decir, yo puedo interferir un vecino por un lóbulo secundario y que ese vecino era a mí. Recientemente se ha hecho popular una configuración que se llama SLAM que en vez de tener una señal totalmente en horizontal y otra en vertical, rotó ambas 40 grados. ¿Qué gano con eso? Bueno, gano entre 12 y 15 dB de discriminación de la interferencia de los equipos que están en vertical y en horizontal. Entonces, es una configuración que yo estoy utilizando para minimizar la interferencia. Por supuesto, va a llegar un momento donde todos los equipos de todos los proveedores sean. Slang y ya no logro el efecto deseado. Yo tengo antenas unidireccionales que las uso para cobertura de 360 grados y las direccionales que, como les mencioné, las uso para enlaces punto a punto o enlaces punto a multipunto, dependiendo de los grados de apertura que yo necesite. Acá tenemos el ejemplo de la ganancia de una antena LHG. De 5 GHz. Este es otro aspecto importante que deben validar. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que, por ejemplo, un radio versión internacional te permite trabajar de 4900 a 6100. Pero miren lo que pasa con la característica de esta antena: que cuando bajas de 5200 o subes por encima de 5.800, la ganancia no es la misma. Entonces, esta antena que tiene una ganancia de 24, es 24 siempre, es entre 5.200 y 5.800, pero si tú configuras tu radio en 6.100, la ganancia de esa antena va a, va a ser solo de 10 dBi. Entonces, esto afecta a los cálculos y el desempeño. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta. Por eso es que la hoja técnica la tenemos que leer. Muy bien, para enlaces punto a punto. ¿Qué antena tenemos disponible en MicroT? Bueno, la MAN 30, es una antena, como su nombre lo dice, de 30 de vida y ganancia y es bien directiva para mis enlaces troncales, enlaces punto punto. Esa antena es compatible con varios radios de los cuales vamos a ver a continuación, varios radios para uso de antena externa. Esta antena tiene la ventaja de que nos permite dotar el elemento radiante que se conoce como feeder para utilizar la polarización SLAM, que les mencioné hace un instante. Tenemos la MAMBOX, que también es para uso de radio con antena externa, y nos ofrece una cobertura sectorial de 120 grados. Entonces, para un enlace punto-multipunto. Tenemos de equipos con antena integrada para seguir viendo lo que es el patrón de radiación. Vean, este equipo es integrado radio con antena, se llama QRT, y fíjense que nos ofrece también una cobertura, y si nos vamos al lóbulo principal, entre unos 45 a 60 grados de zona de cobertura, digamos que esa es la zona más efectiva. Entonces, se puede usar para punto a punto, pero también hay muchos operadores que la utilizan para punto multipunto. Ok, vamos a hablar de los router board que tengo disponible para wireless para el, el rol de access point punto a punto. Entonces para mi enlace troncal, para mi backhaul. Aquí tenemos el equipo NetMetal. Es un equipo sumamente robusto que nos permite trabajar con altas modulaciones. Ojo siempre que el espectro lo permita. Es un equipo Fíjense que tiene los dos puertos de RF, es decir, que para utilizarlo debo conectarlo con una antena. Si estamos hablando que es un enlace punto a punto, entonces debe ser una antena tipo parábola, que es bien directiva. Este equipo, el recubrimiento es metálico, entonces eso te ofrece una protección adicional al hardware que está interno. Es un equipo bien robusto, tiene puerto de fibra entonces puedo alcanzar altas velocidades sin depender del cableado UTP, sino que puedo subir hasta la torre con una fibra óptica y conectarla directo al equipo. Adicionalmente, la fibra óptica te ofrece mayor inmunidad, entonces no vas a tener problemas de negociación, que la velocidad del puerto pase de un giga a 100, entonces es una gran ventaja. Otro equipo similar de una gama inferior, menos robusto, Justo versátil es el equipo Basebox, que también te permite altas velocidades. El puerto es a gigabit y también está diseñado para uso de antena externa. ¿Qué antena utilizas? Bueno, la que, la que se adapta a tu requerimiento a punto, si es punto multipunto, por ejemplo. Acá lo tenemos interconectado una antena sectorial para enlaces punto multipunto. Otro equipo muy versátil que típicamente lo utilizamos para enlaces. 6.0 DINADISH este equipo ya es, tiene antena integrada entonces la característica de la antena la veo en la hoja técnica no le puedo cambiar la antena este equipo se utiliza para enlaces de mediana distancia punto a punto la ganancia de la antena es 25 dBi, fíjense que la apertura es 8 grados, es bastante directiva, por eso es que es ideal para enlaces punto a punto un equipo bien robusto con un excelente CPU Acá hablamos de otro equipo que es muy popular, que es el LHG. Es un equipo que tiene micro orificios. Esto hace que ofrezca menos resistencia al viento. Entonces, si lo tenemos en una torre, en una zona donde hay mucho viento, bueno, el equipo eh, va a evitar o va a minimizar ese movimiento porque el viento pasa a través de, de sus micro orificios. Es un equipo. También bien directivo, fíjense, 7 grados. Entonces, para enlaces punto a punto también, una buena opción y más económico que los anteriores. Acá tenemos la distancia en punto a punto que pudiese alcanzar con equipos LHG en sus tres gamas, el LHG 5, el LHG 5 de alta potencia y el LHG XL, el LHG versión extendida. Fíjense, pasando de 12 kilómetros en un radio enlace punto a punto hasta 40. ¿Pudiese un poco más? Sí, pudiese un poco más, pero voy a tener un nivel de señal muy bajo. Si quiero hacer punto a punto con equipos más pequeños, por ejemplo, tenemos el dislike y el SXT, fíjense, ya son para enlaces bien cortos, de 1, 1.5 a 4 5 kilómetros, porque la ganancia... La antena obviamente es mucho menor. En cuanto al access point para punto multipunto, tenemos el manbox. No lo confundan con el man de la imagen eh, o de las láminas anteriores, porque este sí tiene radio integrado con antena. Está todo integrado. Es una antena de 15 dB de ganancia y una apertura de 120 grados. Entonces, para una cobertura sectorial. Es un equipo muy bueno, con un buen CPU. Para, si me preguntan a mí, tener una cobertura dependiendo si es un entorno urbano o rural, de 5 hasta 7 kilómetros. O sea, la ubicación de los clientes más lejanos que estén a máximo 7 kilómetros del, de la ubicación de la P. También, repito, influye mucho la ubicación, el piso de ruido. No es lo mismo el despliegue en campo, en una zona rural, que el despliegue en una ciudad. La QRT, como se los mencioné anteriormente, como su antena tiene una apertura entre 45 grados, me permite también utilizarla como AP para punto multipunto. Es un equipo bien robusto en cuanto a las capacidades del CPU y memoria RAM. Por otra parte, la SXT-5AC, que es una, un equipo diseñado especialmente para que sea P, punto, multipunto, de micro, no, es decir, con los clientes bien cercanos. Estamos hablando de 1 o 2 kilómetros máximo. Es un equipo que nos permite, a bajo costo, hacer despliegues de, de zonas punto, multipunto, antenas de 90 grados de apertura. El net metal... Como los mencioné, me sirve para cualquier aplicación porque simplemente es conectar la antena que se adecue a mi requerimiento. Entonces le conecto una antena sectorial y tengo un equipo extremadamente potente para mi sistema punto multipunto. Lo mismo el Basebox. Bueno, acá en la imagen se ve claramente. Tengo mi equipo conectado a una antena sectorial. En cuanto a las antenas para sistemas punto-multipunto, tenemos, como ya lo mencioné, la MANT. Fíjense que acá están los puertos de RF que debo utilizar para interconectar mi radio. ¿Cuál radio? Netmetal o el Basebox. Cualquiera de los dos. Es una antena de 120 grados de apertura, de 15 dBi de ganancia un modelo y de 19 dBi el otro. Entonces me permite tener un sistema punto-multipunto de gran alcance, de, gra de gran zona de cobertura. Tenemos también la OmniTIC, esta es una antena como su nombre lo dice, omnidireccional, para despliegues donde necesito una cobertura de 360. Yo siempre recomiendo las antenas Omni solo para entornos de bajo ruido y espacios reducidos, por ejemplo, que quieran ofrecer cobertura dentro de un campus universitario dentro de un estadio, dentro de una comunidad rural, pero bien pequeña, o sea, no deberíamos utilizar las antenas unid unidireccionales en las ciudades, porque su desempeño y su performance no va a ser bueno. Porque así como Genero señala los 360 grados, también la recibo. Entonces, repito, en las grandes ciudades no es aconsejable este tipo de, de equipamiento. ¿Qué equipos son buenos para colocar del lado del suscriptor si es punto multipunto? Bueno, tenemos varias opciones. Para los clientes que están más alejados de la P, podemos utilizar la L. Para clientes que están mucho más cercanos al punto de acceso, podemos utilizar, por ejemplo, las SXP SQ, que son las SXT que son eh, cuadradas. Son equipos excelentes porque son bien compactos, bien livianos. Entonces no, no necesitas gran espacio. El herraje puede ser el más sencillo posible. Es un equipo bien estético porque sabemos que hay suscriptores, hay clientes que la parte estética les, les importa. Entonces con este equipo garantizo todo. Tenemos dos modelos. Eh, el AC la 5 ac que me garantiza velocidades superiores a los 100 megabits, y los equipos ND, que el puerto es a 100 megabits, y bueno, obviamente no voy a poder tener capacidades mayores a 100 megabits. Tenemos otro equipo para distancias medianas, que es el DISLight, que es el RBDIS, entonces clientes que estén entre 3, 4 kilómetros del nodo, bueno, este es un equipo eh, interesante que podemos utilizar. Para instalarlo del, del lado del suscriptor, tenemos este equipo que es, se llama el LDF, que me permite reutilizar antenas, por ejemplo, sistema de televisión satelital. Voy a agarrar mi antena de mi sistema de tele, televisión satelital, como quiera que se llame en sus países, le voy a quitar el feeder original que trae esa antena y le voy a colocar como feeder el LDF. Eso me va a permitir establecer enlaces, tanto punto a punto como para utilizarlo como estación, punto multipunto de un cliente que esté muy lejano. Ventajas, bueno, que este equipo es bien económico y puedo reutilizar, repito, antenas de servicio de televisión satelital que muchas veces las tenemos en desuso, eh, tiradas dentro de un depósito. Finalmente vamos a hablar del despliegue punto multipunto y eh, para comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, yo tengo mi sectorial de 120 grados con mis distintas opciones a utilizar dependiendo de la distancia a la cual se encuentra el cliente. Acá tenemos distancia recomendada y distancia máxima, entonces fíjense la LHG con la DINADISH, con la QRT, puedo cubrir esos clientes que están más lejos, que están, por ejemplo, a 8 kilómetros, hasta 20 kilómetros, ojo, dependiendo de si es entorno urbano o rural, y los clientes más cercanos, antenas SXT. Entonces, si vemos el dibujo, acá tenemos los clientes más cercanos con SXT, clientes en un rango medio con es más lejanos con el Recomendaciones. Cuando el sistema es punto multipunto, el AP debe tener los mayores recursos posibles, a la CPU y memoria, para atender la cantidad de estaciones y su tráfico. Validar que la antena externa, integrada, o sea, externa o integrada, ofrezca la cobertura necesaria en función a la ubicación de los posibles suscriptores. Otro punto, a pesar de que cualquier radio con licencia 3 funciona como estación, se recomienda seleccionar los equipos en función a la distancia hacia la P de cada suscriptor, lo que ya hablamos. Y punto final y el más importante, el éxito de un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones, ya que son las que van a tener una mejor relación señal a ruido. Entonces, actualmente, sobre todo en ciudades, el éxito parte porque tengamos micro... Nodos, tengamos muchos nodos. Es mejor tener cuatro o cinco nodos más cerca del cliente que un solo nodo que los pretenda atender a todos. O Entonces, sea, para finalizar, vamos a ver un ejemplo de un sistema punto multipunto con estas características. Fíjense: el AP es un manbox. Los clientes tienen antenas SXT, SQLite. Vamos a trabajar el protocolo en 2 con un canal de 20 MHz. En total son 19 clientes, todos a una distancia menor de 500 metros. Estamos poniendo un ejemplo con las mejores características, simplemente para que ustedes sepan cómo se calcula la capacidad que yo pudiese tener el cliente según este ejemplo, la capacidad máxima. Entonces, acá tenemos la tabla, acá tenemos la tabla de registro. Los niveles están. Bien altos porque, repito, los clientes, los CCQ, que es el porcentaje de tramas retransmitidas, es excelente. Entre otras cosas porque, fíjense, la relación señal a ruido. Yo le dije que por encima de 30 es bueno. bueno imagínense esta relación señal a ruido 40, de 50. Excelente. Entonces, ¿qué campo nos interesa aquí? El tx -SQ. El, TT, el tx -SQ no es otra cosa que el CCQ del cliente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el cálculo en función a la descarga del cliente. Para hacer el cálculo de la carga es similar. Acá, este campo que se llama TXRay nos muestra la modulación que está teniendo el cliente en su descarga. Fíjense que hay modulaciones en su mayoría altas, a excepción de este cliente que voy a resaltar acá, que es el que está peor. Entonces, ¿cómo se hace el Cálculo. Fíjense, repito, tengo clientes con la modulación más alta, tres clientes con una modulación que es la que le sigue, que, no es, que es buena igual, y un cliente con una modulación intermedia, que es el que está peor. Fíjense que coincide con que tiene 83%. De, es decir, que 17% de sus tramas se están retransmitiendo por problemas. Ok, entonces. Busco en la tabla MSS Index las tres modulaciones que observé en la tabla. Fíjense que las resalté, Están acá resaltadas. Hago el cálculo para la modulación más alta, quitándole el 30% que ya les comenté. Acuérdense que tengo que quitar todo lo que son de control del protocolo. Entonces, le quito el 30%, lo divido entre la cantidad de estaciones y me da el throughput teórico por estación. Entonces, eso sería lo mejor que pudiese conseguir un cliente si todos están navegando al mismo tiempo. 4.25 megas. Esto es teórico. Acá están las configuraciones que tienen aplicada cada estación. No me voy a detener mucho en esto, pero es importante. Que sepan que esta, este webinar va a subirse en el canal de YouTube, así que si quieren consultarlo con más tiempo, lo pueden hacer y dejar las preguntas planteadas en el propio canal de YouTube o hacérnoslas eh, vía correo electrónico. Entonces, con esto finalizamos. Eh, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat. Eh, yo... Sí, adelante, si tranquilo. tienen preguntas, por favor la colocan en el chat eh, tenemos solo unos minutos eh, recuerden que este webinar se colocará en el canal de youtube eh, ya se lo le enviaré el link por importante eh. Si sí, sí. me preguntasen a mí cuál sería el elemento clave para que un sistema funcione adecuadamente, es la cercanía de los clientes. Es la relación señal a ruido. ¿Qué tanto mi nivel de señal está separado del piso de ruido? ¿Cómo mido el piso de ruido? Debo hacerlo obligatoriamente en sitio y tan sencillo como que enciendo un equipo, me voy a la pestaña Registration y veo el campo Signal to Noise. Ahí veo la señal a ruido de, de cada sitio se repito, mientras más cerca tenga los clientes, mejor. Otro aspecto fundamental que no deben pasar por alto es realizar análisis de espectro. Acuérdense que se hace desde la consola. Se llama Spectral History. Y debo buscar las zonas que estén más negras o azules, porque son los canales que están disponibles. Sí, un momento, ya busco, estoy buscando el link del canal. Si tienen preguntas, la pueden colocar en el chat. Eh, ajá, tenemos dos. Eh, Luis, eh, dice: Daniela pregunta, estamos estudiando la posibilidad de realizar autoinstalaciones. Me indican que hay equipos MicroTI que tienen en la misma antena un router. ¿Podría indicarme cuáles son estos equipos? Sí, Daniela, eh, una de las grandes ventajas que tiene y es que todos los equipos son router. Entonces, cualquier radio que tú desees utilizar, ojo, siguiendo las recomendaciones en cuanto a distancia, etcétera, cualquier radio es router. Entonces, le puedes configurar cualquier tarea asociada a enrutamiento en el equipo, inclusive políticas de firewall, calidad de servicio. Ojo, no descuides el CPU. Si quieres cargarle de más tareas al equipo, entonces debes buscar equipos con CPU más potente, porque finalmente todo se resta de la capacidad de CPU del equipo. Pero respuesta general, cualquier equipo eh, tiene funcionalidad de router. Ok, Rodrigo pregunta, tengo un caso especial, un multipunto, los suscriptores están a unos 36 kilómetros y el otro a 38 kilómetros. ¿Es posible? Ok, eh, Rodrigo, dos consideraciones importantes. Están bien retirados. Lo primero que te digo es que están, están bastante retirados. Si obligatoriamente los tienes que atender con multipunto, porque lo voy a... ¿Cuál sería un punto a punto para cada uno de esos? Si obligatoriamente los tienes que atender con multipunto, eh, crea un multipunto solo para esos clientes que están más lejanos. Porque, ¿qué pasa? Si tú combinas clientes muy lejanos en un multipunto con los que están más cercanos, vas a degradar el funcionamiento de los que están más cerca. Entonces, esa es mi recomendación. Eh, tenemos otra pregunta, dice eh, Carlos Flores, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre NetMetal y Basebox? Base ok, Carlos, la diferencia es a nivel de, de recursos del hardware. El NetMetal tiene mayor capacidad de procesamiento de paquete. Entonces, si tú quieres un sistema, o, o tienes la expectativa de un sistema punto-multipunto para manejar alto tráfico, el NetMetal te va a funcionar mejor. Adicionalmente, el recubrimiento del Net Metal es metálico, como su nombre lo dice, metal. Entonces, te va a proteger más la electrónica del equipo. Eso es ideal si tú quieres hacer el despliegue en una zona que tienes como vecinos emisoras de radio, emisoras de televisión. Esa radiofrecuencia de esos equipos es muy alta y termina afectando la electrónica del equipo. El Net Metal te protege mejor contra eso. Si sí, tenemos otra pregunta. Eh, eh, ¿Cuál es la distancia? Eh, pregunta Wilmer. ¿Tenemos la distancia de los clientes de AP? ¿Cuál sería la altura ideal para la instalación de un AP? Ya, déjame leer la pregunta. Dice, tenemos la distancia de los clientes del AP. Y eh, pregunta, ¿cuál sería la altura ideal para la instalación? Ok, la, no hay una altura ideal. Lo importante es... Eh, que la línea de vista y la zona de Fresnel no esté obstruida. Las señales de radio no son una línea recta, sino que se genera como un óvalo. O sea, hay una línea imaginaria y esa línea está recubierta de un óvalo. Ese óvalo, esa señal que se genera en forma de, óvula, de óvalo, perdón, no debe estar obstruida. Entonces, si tú consideras que ese óvalo pudiese estar obstruido, necesitas darle más altura a tus enlaces. Eso se hace, el, el, el mismo simulador te hace el dibujo, el diseño de ese óvalo. Entonces puedes tener una idea de si la zona de Fresnel, que es el nombre que tiene, está obstruida o no. Estoy ocupado, ¿no? Eh, disculpe, eh, otra pregunta, disculpen. José Alexander pregunta, tengo un MANBOX 19 y el cliente está a 10 kilómetros, sin interferencia. ¿Está conectado con la LHG5? ¿Es factible? Sí, José Alexander. Eh, eh, 100% factible, eh, obviamente validando factores que ya mencioné la interferencia, el piso de ruido, pero digamos que en forma general ese equipo te permite alcanzar esa distancia. Por acá Carlos también preguntó algo que no creo que no lo respondimos distancia máxima con los ED LDR uh -huh. y es sí. LDF el, el nombre Carlos. El detalle que tiene los LDF que como le estás colocando una antena que no es eh, digamos diseñado originalmente para este propósito, no podemos hacer un cálculo tan preciso. Entonces aquí es más, el, todos los cálculos son más empíricos. Tengo casi casos de éxito de clientes con el EDF a 30 kilómetros. No sé si eso te sirva como referencia. ¿Alguna eh, otra pregunta? Nos quedan unos minutos. Ahí coloqué el, el link del canal de YouTube, por favor, cuando estén, suscríbanse para que vean los siguientes videos. También recuerden seguir las publicaciones para el webinar de la próxima semana, en las que tendremos otra, otra de nuestras líneas de, de productos. Bueno, por ahora estamos bien. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por la excelente explicación. Muchas gracias a ti, Franklin. Gracias a todos los que participaron, a todos los que preguntaron. Carlos, Daniela, Rodrigo, José Alexander y bueno, los demás que, que se me puedan pasar. Y bueno, seguimos en, en contacto por esta por esta vía. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.